A stretch, drags it across. Could go anywhere for Gündez, with the first goal in Austin's history. Diego Fagundes has levelled things up at Dick Sporting Goods Park. Just approaching the hour mark. Buenas noches, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a FCTV, señores. Hoy, un día especial, súper especial. Tres años después de haber celebrado ese gol. Nuestro primer gol en la historia, Jorge. El primer más, gol en la historia. Menos. Y bueno, tenemos la camiseta acá atrás, pero tenemos un super invitado de lujo, Diego Fagundes. Tres años después, no, ahí decía en, el, en la gráfica, después es después. Tres años después, Diego Fagundes con nosotros. ¡Comenzamos! Vámonos. Ya estamos de regreso, perfectamente, no de regreso. Señores, ven nada más, ven nada más que invitado tenemos hoy, Diego. Primeramente, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te damos la bienvenida en FCTV por primera vez. No, gracias por tenerme, la verdad es un, un placer. Después de algunos videos que estuve viendo de vos en este, ahora invitado y, y viendo que la camiseta sigue colgada ahí, es algo lindo. Por, por, por supuesto. Ahí tenemos ya la reservación para, para la camiseta de Regoni, porque pues, nos dio el triunfo la, la semana pasada. Pero a ver si no la da, porque ya ves, ya ves que de repente no tenemos suerte. Pero Diego. Oye, oye si no, Diego, nos regalas otra, porque si no nos quieren regalar más. No, nos pues, tienes que regalar las siete de allá. Oye, pero este, decíamos 24 de, hoy, 24 de abril de 2024, Tres años. Diego, eh, Miguel Basualdo. Cosas muy no, bien. Te, ni te saludé, wey, porque no estoy, te apures, muy, hombre. estoy muy contento Ay, no, acá. Ya saben quién soy. Perfectamente bien. Y si no saben quién eres, pues no me importa. Nada, <laughs> no importa. Diego y Torraldo en controles. Diego, tres años después, ¿qué sigues viviendo de ese gol? ¿Qué, qué tienes todavía eh, en, en ese sentimiento por aquel, aquel gol histórico? No, la verdad que viendo ahora el gol otra vez en el video antes de empezar, es, es algo muy lindo, algo que. Como se dice, siempre va a estar en la historia de Austin. Eh, la verdad que eso nadie nunca me lo va a sacar. En el cuerpo tengo tatuado también el día ese, así que también siempre va a estar para siempre. Eh, fue algo, un momento muy lindo. Eh, pero como todo, las cosas siempre pasan por algo. Eso ya pasó, vamos a tres años ahora. Y ahora tengo que ver a ver qué puedo seguir viviendo en la vida. Oye, Diego, ¿qué, qué hiciste con la camiseta de ese día? Aquí está, güey. no, ah, esa, tengo, hora, esa camiseta la tengo colgada todavía en casa. Eh, la pelota está, creo que en el, el entreno ahí de, de Austin. Eh, creo que está todavía ahí. No la hemos visto. Hoy? Ahí. ¿Eh? ¿Yo no la he visto? ¿Dónde? dónde la tienen algún? Bueno, pues es que todavía no tenemos. Todavía, todavía, todavía tenemos no tenemos. De la está, está en la entrada, enseguida que entras. Hay, creo que hay cuatro o cinco pelotas ahí a la izquierda, donde está el escritorio. Eh, creo que la mía. La del gol creo que está ahí, no sé si está todavía, pero… La o sea, ¿Sabes qué? Vamos la vi, a preguntar, ¿no? Sí, está bueno. Vamos a preguntar porque sí, sí nos gustaría ver. Yo me acuerdo que aquella vez dijiste que ibas a donar tus zapatos. ¿Qué, qué, qué fue siempre de tus zapatos? Uno lo doné, el otro me lo quedé. Ah, buenísimo. Que, no, no, mentira. Entonces, Do, entonces don, doné los dos, doné los dos. La verdad que no sé dónde… Eh, dijeron que estaba ahí en el estadio o que se donaron la verdad que no sé bien qué pasó con los zapatos pero eh, yo los regalé oye cuando tengas 60 años de repente vas a ver una una eh, cómo se dice un action Ajá, una, una, subasta una subasta y ahí van a estar tus zapatos con <laughs> algún inteligente comprar así. oye y este qué 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 cambió? cambió tu vida ese gol en algo no no es que cambió la vida pero creo que fue en un momento donde me fue un equipo donde me, no me sentía que la gente me quería o no me dejaron la oportunidad de romper récords, ¿viste? Y llegué a un equipo nuevo y ser el, ser el jugador que hizo el primer gol de la historia es algo que nadie nunca te lo puede sacar y, y fue algo que, la verdad que fue algo especial. Y de todos, hasta la, cuando estaba celebrando de, de hacer el LB. Hablando con los fanáticos que lo iba a hacer, y eso fue algo increíble. Sí, oye, y también metiste el primer gol de la Open Cup, ¿sí sabías? Para Ossi. Sí, hice, eh, si te digo la verdad, hice muchos goles de primero con Austin. El único que me faltaba fue el del estadio, el de Concacaf. Y sí, te lo ganó Gallagher, de... sí. Sí, pero está bien, como yo digo. Sí, de CONCACAF eh, no nos recuerdes, no, por favor. De, de no, CONCACAF vamos no. a hablar de otra cosa. No, no, no hablemos de CONCACAF. ¿Tú quieres hablar sí, de CONCACAF? No, no, no. Ok, no. perfectamente bien. No, pero yo lo que digo es… Tuve muchos primeros goles está ahí en Austin. ¿eh? Entonces algo muy lindo que puedo tener todavía. Eh, creo que hice lo que quería hacer en un equipo, es poner mi nombre en el piso y que la gente y, y, y el club… Conozcan el nombre y que nunca se vaya, ojalá, pero como todo, las cosas siempre pasan también. Tengo que decir. Oye, ¿cuál es la diferencia que ahora tú ves entre New England, Austin y, y Galaxy? Que Galaxy, digo, siempre lo hemos dicho, es, es cosa aparte, ¿no? Pero tú estando adentro, ¿cuál es la diferencia entre los tres, las tres instituciones como jugador? La verdad que no, no hay mucha diferencia, la verdad, entre los tres, porque Yo. en New England jugué 10 años, y, pero la única diferencia que había ahí fue el sintético, que tuve que jugar 10 años sintético, mm. eh, que la verdad que en el cuerpo te daña un poco el cuerpo y te saca, creo que, eh, un poco de, de años en la carrera, dicen. Y, y en Austin vine a un equipo nuevo que estaba tratando de empezar todo de cero y pude hacer todo lo que pueda para el equipo, hacer goles, eh, recuerdos, eh, que fue algo muy lindo. Y, y ahora vengo a un equipo que todo el mundo lo conoce, siempre salió campeón. Estamos tratando de seguir haciendo eso, seguir peleando trofeos y, y este año los pusimos en mente que queríamos... Eh, llegar hasta lo último y seguir peleando. Ya. Y creo que lo estamos haciendo de a poquito, partido por partido, estamos bien unidos, eh, se notan los partidos que queremos ganar y queremos seguir peleando y, y es lo que estamos haciendo. Acabamos de ver el video de tu gol número 70, 70 goles, 70 asistencias, eh, pues motivo de celebrar, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te cayó ese gol? ¿Cómo lo celebraste? ¿Y, ¿Y cuál es la meta ahora que ya tienes eso? No, la verdad es que, mira, si te digo la verdad, el gol 70 como que estaba demorando de llegar. Eh, tuve muchas oportunidades, la pelota no quería entrar eh, y la peor parte creo que fue que el número 70 iba a ser el primer gol del año. Entonces eh, fue como que me estaba ahí, lo sostenía, me estaba sosteniendo y eso y, y ahora que lo pude lograr es un peso que me puedo sacar de encima también. Ahora, no era, que, no era que lo estaba pensando tampoco, pero me lo quería sacar. Y, y tampoco no quería esperar hasta el partido de Austin para hacerlo. Eh, entonces estoy, estoy, estoy <laughs> feliz que ya, que ya pasó, eh, se me fue ese peso y ahora puedo seguir jugando. Y, y siempre dije que el primer gol del año es el más difícil, después son más fáciles de entrar. Eh, la verdad que lo, lo pude... Eh, Celebrar con el equipo ahí en el vestuario, me firmaron la camiseta del gol 70, que la tengo todavía, eh, y fue un momento especial para mí porque ser el jugador número 10 en la liga, en la historia, de llegar ahí es algo muy grande, que no todos los jugadores llegan. Oye, Diego, y, o sea, metes el gol 70. Se hace un, una cuestión nacional porque, pues, estás en el LA Galaxy. ¿Es muy diferente cómo se maneja el LA Galaxy en cuestión de prensa, en cuestión de, de cómo se cubre el LA Galaxy a comparación a cómo era en el New England y cómo era en Austin? Si sí, te digo, la verdad es muy difícil acá porque es como en todos los lugares. Cuando el equipo anda bien, todos quieren estar. Cuando el equipo anda mal, no todo el mundo quiere estar. Pero en, lo viví en diferentes momentos también. En New England anduvimos bien, anduvimos mal. Y, y a veces la prensa, yo siempre digo, a veces es tan difícil y a veces pone presión también. Y, y creo que en Austin pasó eso, eh, cuando el equipo andaba bien, viste, ustedes siempre los daban para adelante y cuando a veces andábamos <laughs> mal, tenían que decir la verdad. No, eh, no era nada que tampoco podían controlar y acá creo que igual, por ahora que el equipo anda bien y eso todos están ahí y quieren venir al, a ver el entreno y hablar con jugadores, pero siempre hay los cinco o seis que siempre están en todos los entrenos, no le importa si estamos ganando si estamos perdiendo. Tus compañeros, tienes compañeros digo, de también de talla con todo respeto a los que has tenido antes en los dos equipos pero estos, estos compañeros son de, de talla internacional eh ¿Cómo es esa, esa convivencia con ellos? No, la verdad que yo tuve buenos compañeros ahí en Austin, donde la pasábamos muy, muy lindo y eso. Eh, llegué acá y me sentí un poco, viste, alejado y eso, porque ya tenían el grupo. Eh, pero este año empezó y la verdad que me uní a un grupo muy lindo, eh, que siempre estamos juntos, siempre estamos tomando mate. Miramos series de tele, eh, eh, la pasamos afuera de, del entreno y afuera de los partidos también juntos. Eh, entonces la estamos viviendo muy lindo. Eh, y ahora me estoy sintiendo más cómodo acá en, en, en LA, eh, como me estaba sintiendo allá en Austin también. Oye, cuando estabas aquí en Austin, pues salías a la calle y todo el mundo te conocía, ¿no? O sea, a donde ibas todo el mundo te conocía. Llegas a Los Ángeles y ¿qué se siente? Que nadie te voltee a ver. Si te digo la verdad... Eh, ¿Cómo sabes? estar ahí en Austin era no, algo muy lindo no, ¿cómo sabes? porque salías a cualquier lado y la gente te conocía éramos el único equipo profesional entonces todo el mundo sabíamos quién era, llegas acá y es algo lindo también que nadie te conozca porque no digo que es malo que la gente te moleste o algo porque a mí nunca me molestó nadie pero a veces es lindo también ir y que seas uno más, acá capaz que ves a más no sé, a diferentes jugadores de fútbol americano, a de básquetbol, de todos lados podés ver. Y capaz que a mí nadie me conoce o a los jugadores de fútbol acá capaz que no lo conocen. Eh, y a veces disfrutás un poco más. Eh, la, la, pero, 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 pero obviamente que... Aquí, digo, aquí lo conocía porque salía... Estaba, estaba en las, del, en, en, bueno, vendía, en las camionetas, vendía, vendía Vendías camionetas. camionetas vend... Vendías camionetas. No. Estabas con los. Con, con, con toda la afición. Eso, eso, eh, eso has podido Había cascaritas y ahí estaba Diego. Sí. ¿no? Sí, ¿eh, no, eso no, no, has no. podido hacer allá. Así como juntarte con la afición o, o ha sido un poco diferente. Si te digo la verdad, si sí, todavía no tuve esa lo mismo así, pero si me llegan a invitar para hacer cosas. Yo soy así, yo a mí me encanta ir y pasarla bien con gente, no importa lo que es. Y como digo, por ahora no pasó eso como pasó en Austin, pero tampoco la, las puertas siempre están abiertas donde me llegan a invitar. Voy a ir a tratar de disfrutar y tratar de conocer a ellos de la misma manera, porque la verdad que como me trataron en Austin fue algo muy lindo que, y especial que me gustaría tenerlo en otros lados también. Oye, ¿no te, no te hacen burla ahí en el L Galaxy de tu tatuaje que tienes del Austin? <laughs> ¿Sabes cuántas veces ya me, me, lo, me lo pintaron? Con el Sharpie? me lo pintaron bastantes veces, pero está. Eh, mi plan del primer día, quería tener el escudo de, de New England, el escudo de Austin, y cuando llegué acá hice el gol, quería hacerme el escudo. El problema que fue cuando fui a hacerme tatuaje en Austin, el tatuador dice: vamos a hacer el de Austin primero porque estamos aquí. Pero si no, el de Austin iba a ser el segundo que me quería hacer. Bueno, ni modo. Entonces, entonces este, esta, esta cuestión, esta cuestión de, del compañerismo con, con, con los cuates, ¿es, ¿es algo parecido, por ejemplo, a lo que llegaste a vivir en mate con vos, con el grupo de aquí? Claro que sí, si no, no, es casi igual. Todos los días tomamos mate juntos, en la mañana, en los viajes. Eh, eh, la verdad que creo que antes estaba con todos los argentinos, ahora estoy con los uruguayos, así que... Es Mejor, más o menos ¿no? igual, pero eh, siempre, como te digo, siempre estamos pasándola bien. Eh, la diferencia creo que acá tienen más edad que allá. Allá estaba más cerca de mi edad. Entonces podíamos pasarla un poco diferente que acá. Y en fútbol, en fútbol eh, te ha costado más trabajo eh, las oportunidades, especialmente ahorita ya en el 2024. ¿Cómo estás tomando eso? ¿Qué tan difícil es tener que competir con un jugador que le pagan 10 millones de dólares por, por estar ahí? Mira, si te digo la verdad, es, es bastante difícil porque a ningún jugador en la liga quiere estar en el banco, quiere ser el segundo. Eh, lo único que puedo hacer yo es tratar de seguir peleando el puesto. Eh, a mí, al me, me principio del año, me tuvieron en cuenta. Estaba jugando bien. Estaba, eh, lo único que me faltaba era el gol. Pero tuvieron una reunión conmigo y me dijeron, mirá, trajimos a dos DPs que les pagamos mucha plata y, y van a tener que jugar. Eh, la verdad que no me sentía ahí justo, pero también tengo que entender eso. Pero a lo último, como te digo, el jugador si anda bien, va a jugar. Cuando no ande bien, voy a tener que tener mi oportunidad y, me, y cuando entro tengo que tratar de andar bien y hacer goles, asistencias y ganarme el puesto alguna vez te dijeron eso con Austin así como llegó esta persona y SDP y va a tener más oportunidades que tú no no creo que me lo dijeron de esa manera pero de otra manera me lo dijeron que como todos si no andaba bien tenía que no iba a jugar eh, pero también eh, como un jugador a veces no aceptas eso y a veces lo aceptas porque vos capaz que decís un jugador no anda bien y por qué bueno estás jugando pero la verdad que ahora estoy tranquilo, estoy tratando de esperar mi tiempo, mientras que el equipo esté ganando es lo importante para mí. Si estoy jugando o no estoy jugando, eso es lo que es importante, eh, porque no, tampoco no soy un jugador que quiero jugar y no ganar, prefiero ganar partidos, así que si puedo entrar y ayudar al equipo lo voy a hacer y si no juego le voy a tener que dar, seguir dando el apoyo al equipo para que trate de ganar los partidos. Es, las, las expectativas de, de los tres equipos que has estado son diferentes. O sea, Galaxy, por supuesto que tiene. tiene que ser campeón, ¿no? Pero es, es diferente a lo que viviste con New England y con, con Austin? Y creo que sí, la verdad que creo que estar acá hay un poquito más de presión porque si vos decís en el 96 el Galaxy siempre llegó a los playoffs, siempre eh, estuvo peleando copas. Y, y el año pasado que no llegaron nadie estaba feliz. Eh, hasta los fanáticos pusieron mucha presión. Eh, y este año la verdad que lo primero que decidimos fue tenemos que empezar bien el año. Y es lo que estamos haciendo ahora. Oye Diego, ¿y el hecho de, de bueno, de estar jugando, sigues pensando en poder jugar en la selección? Jugaste en la, la sub-20 con, con Uruguay. ¿Nunca, nunca has jugado con, con un equipo mayor. ¿Tienes todavía posibilidad de jugar con, con Estados Unidos o con Uruguay? Mira, ahora que me hice ciudadano y tengo el pasaporte americano, eh, después de 24 años es algo muy lindo tener. Eh, oportunidades, ojalá que tenga. Eh, tampoco no puedo pensar que sí, porque si vos ves a la selección de Estados Unidos, son todos jóvenes, son todos jugadores que juegan en Europa. Eh, y no digo que estoy viejo, pero ya o sea, a los 29 años... Eh, puede ser bastante difícil lo único que tengo experiencias muchos muchos partidos jugados entonces no siempre, y si, ves, siempre y si ves y, la de Uruguay positivo, y si puede la puede de Uruguay, haber también. oportunidades sí pero, pero tienen mucho fútbol Diego ¿no, sí Diego? Pero, pero también si ves la de Uruguay o sea ya sea una o sea otra los Digo, si te hubieras vuelto mexicano, es que, seguro juegas. Lo que yo me he quedado con la. <laughs> sí, güey, no. no, no, no si fueras mexicano, no, 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 tendrías, seguro. Una, seguro. tendrías una estatua fuera del estadio. Porque, ¿para qué te cuento? Digo, ya no tenemos al 14, nos hace falta un 14, hombre. <laughs> Oye, de veras, por qué, ¿por qué el 7? ¿Por qué no escogiste Mira, si el 14? Te la, si, si te digo la verdad, cuando, cuando vine para acá, elegí el 21 porque el, el 14 lo tenía chicharito. Y, y la verdad que dije, no, sé, no, no había otros números para elegir y quería el 7 y me dijeron que el 7 justo no estaba disponible. Enseguida que llego el año pasado, a la semana a las dos semanas se fue el jugador que tenía la 7. Entonces me quedé con la 21 y este año, para empezar, le dije, eh, me gustaría cambiar de número porque el 21 lo elegí porque no había otros números. Y me dijeron qué número quería y me dijeron que le dije el 7. Eh, entonces, ahora pens estoy pensando que usé el 14, usé el 21 y usé el 7. Entonces, el 777. 7, 7. <laughs> entonces, me, que, me, es algo. Lo elegí por elegir, ¿viste? Porque era un, un número lindo y, y era el único número que estaba ahí disponible. Y el 14 no lo quería porque. Eh, lo tenía chicharito y creo que era un nombre grande acá. Y yo me quiero hacer mi, mi nombre yo mismo. Oye, eh, y bueno, ya con respecto al, al sábado, eh, ¿cómo ves? ¿Cómo se están preparando para, para tú especialmente visitar por segunda vez el Q2? Esperemos Mira, que, que no, no haya tormenta. O hielo, estamos bien porque quiero que me gustaría disfrutar el partido con todos los fanáticos. La verdad que eh, el año pasado. La gente que se quedó, impresionante, porque fue algo increíble. Empezamos el partido a las 12 de la noche, eh, estaban todos cansados, lloviendo y había bastante gente todavía en el estadio, y eso fue algo muy lindo. Eh, ahora el sábado creo jugamos temprano, entonces va a ser algo mejor, todo el mundo va a poder disfrutar y la verdad que estoy esperando para ir otra vez eh, y también. Lo tengo, a Austin lo tengo en la lista para hacerle goles, así que si tengo la oportunidad voy a tener que tratar de sacarme otro equipo para, de la lista. Oye, pero, pero te va a agarrar como que dormido, ¿no? Pues para ti es como las diez y media de la mañana cuando oh, empieza sí. el juego. igual, pasa. Eh, Estas eso son cosas que capaz que me querés meter en la cabeza. Eso sí, no no, 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 no. <risa> y <risa> oye, va a ser calor, oye, Y Va a ser mucho calor. Sí, no, a no, no. Sal Vamos con dos a pies izquierdos hay que ese día, el digo no sal con dos pies izquierdos ese día porque de plano no man, no, no oye y hay, hay algo así como que el técnico compañeros te preguntan del Q2 así como yo digo este cuál es la, la no sé la, la experiencia lo que lo que lo que lo que ellos quisieran saber del Q2 te preguntan no porque ellos jugaron contra nosotros ahí entonces ya saben todo lo que es bastante de los jugadores ya jugaron ahí y saben eh, lo único que me preguntan, cómo es la ciudad de Austin y eso, que siempre preguntan, eh, pero después de q eh, todo el mundo sabe que es uno de los mejores estadios de los fanáticos y eso, así que eh, va a ser un partido muy lindo para disfrutar, pero nosotros también tenemos que estar enfocados en lo que queremos nosotros, que queremos seguir ahí arriba y, y tenemos que ir de partido a partido, eh, y lo, lo, lo que vamos a ir a tratar de hacer es sacar tres puntos. Oye, traes una silla así como de gamer. ¿Juegas? Uh, siempre. ¿Qué juegas? Yo no estoy sé jugando al fútbol, me gusta el gaming. Oh, ok. ¿Y juegas me con, con amigos también de, de, de Austin y de. Tienes su canal de Twitch, ¿no? Tengo, tengo, tengo el canal de Twitch también. Ah, no sé, Es que ya estamos viejos, yo. No, ah, pues por este día. Ya estamos viejos, güey. Oye, ¿Y, también, y, pa, y también hay algo... Yo, al yo me quedé en el PlayStation <risa> 2. <risa> no, no, tú jabas Nintendo, de esos sí, de, yo, o Atari No, 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 no. no, no se sí, no. cuenta que... Sí, sí. No. Oye, ahí en el fondo se ve, esa es la, tu marca, ¿no? ¿No Diego, él es el, el símbolo de tu marca? Sí, la marca acá. Sí. Oye, y ahorita que estamos hablando de eso, eh, ¿qué, ¿cuál es la, la camiseta más preciada que has cambiado? Bueno, no sé, la verdad que todas las que tengo son muy lindas de cambiar porque cambié con jugadores uruguayos, eh, que es algo muy lindo de, y especial de tener. Y creo que la, la más, ahora la que más vale o la, más, la mejor que tengo sería la de Messi, porque la verdad que jugar contra el mejor jugador del mundo y tenerlo acá en la liga y ¿Mm? cambiar camiseta con él es algo muy lindo. También... Es la camiseta que hizo el primer gol con la negra que usaron. Ah, órale, ok. ¿Quién? Messi. Messi. Él, él también tiene las de, de Messi, pero él las compró sí. aquí en la pulga. Oye. Pero, mira, y... si, te digo, si te digo la verdad, mira, tengo la de Messi, tengo la de Kaká, tengo la de. La de Landon Donovan, la de Gerard, la de. Tengo casi todas, la verdad. La de Ronnie Redes. todas en casa. ¿Sabes quién? <laughs> La de Ronnie Redes también la tienes? Esa también la tengo. Cómo no? no? Es un momón, <laughs> no es un mira, si te digo la verdad, a mí me gusta cambiarla con todos los jugadores que puedo, que tengo amistad. Con Druski también cambié. Eh, me gusta col eh, coleccionar las camisetas. ¿Cuál es, ¿Cuál es? el jugador que, que se ha acercado a ti te ha dicho, "Oye, digo, yo, o sea, el jugador más, vamos a decir, que tú crees que es el más importante, que se ha acercado a ti te ha dicho, "Oye, yo quiero tu playera." Ah, no me acuerdo. Pero yo me acuerdo que cuando tenía 17 años, 18 años, jugadores venían y me decían que querían cambiar camiseta y yo decía, conmigo, pa, pa, conmigo quieren <laughs> Y me decían que sí, que para mí eso era algo especial. Es increíble, no, está increíble. No, es increíble ¿no? Pues ya llevamos ya ya como veintitantos minutos. Este, ¿Alguna otra pregunta que tengas? Oye, oye Diego, y, o sea, el, el jugar con el L Galaxy al final de, del punto es crees que es jugar como de aquí lo mejor que puedes tener en la MLS o sea ya ya más arriba en cuestión de en cuestión de MLS pues de aquí ya no hay no hay más no, no no pero bueno ahorita ahorita con Messi debería de ser el Inter de Miami no o sea pero, 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 Maya, hacer... pero Miami por Messi pero, ¿no? no por eso pero, pero por, por que, historia que la y por que, todo la manera que lo está diciendo creo que si vos decís en la historia el mejor equipo para jugar sería el Galaxy sí con sí, la bien, historia pues, pues, que tiene sí Sí, no, sea, de sí, de sí, todos los equipos, si le preguntas a jugadores en cualquier otro lado, el, el equipo que más conocen debe ser el Galaxy pienso yo Oye, hay, una, hay, un, video, hay un video que, que vi, eh, Diego donde, donde viene caminando Messi, estaban jugando Los Ángeles contra Inter y viene caminando Messi se acerca a ti y te pregunta algo y tú volteas a verlo así como, como este ¿qué fue lo que te preguntó? ¿qué se, qué se acercó a decirte? Te pide tu camiseta Sí, claro, que me la pidió. Acá, ¿En serio? Acá, acá, mira, acá tengo la foto donde me la está pidiendo. Ah, eso, mira, eso. Esa, esa, yo, yo vi el video. Le, yo, ¿Qué te dice? Yo pensé que te había dicho, oye, ¿cómo se juega en Austin? Para ver si me voy para allá. No, te digo la verdad, eh, estábamos hablando un rato a ver cómo, si le está gustando la liga, si le está gustando la ciudad. La verdad que como persona eh, es tremenda persona, muy bueno, y como jugador todos lo conocemos, es el mejor del mundo, la verdad. Eh, nadie puede decir nada eh, y ahora esta, te esta temporada está teniendo una buena temporada y, y nosotros la verdad que tuvimos, no tuvimos la suerte de ganar la Miami porque la verdad que es, teníamos es el todo empate. el partido controlado y, y en el minuto 90 eh, Messi es Messi y pudo lograr hacer el gol para el empate. Oye, ya, perdón. El, oye, oye, Diego, y, ¿y de veras, o sea, dices, es el mejor del mundo? ¿Tú, cuando te enfrentas a él, ¿sí de veras se siente que es el mejor del mundo? ¿O sea, ¿sí hay, sí hay mucha diferencia a él y, y los demás? Si te digo la verdad, eh, cuando entro al partido contra ellos, no es que estábamos pensando que él lo iba a ganar el partido. Nosotros queríamos jugar de la misma manera que siempre jugamos. Es otro jugador más, pero tenemos que tener cuidado con él. Eh, si te digo la verdad, en el partido creo que dominamos nosotros casi todo el partido y, y después de una roja y eso, eh, Messi yo. fue Messi y tuvo la oportunidad para hacer el gol y lo hizo. Perfectamente, bien. Bueno, pues ya casi es. No te vamos a preguntar un pronóstico. ¿Le, le podemos decir buena suerte? No, tampoco. Tampoco te podemos decir buena suerte. ¿Ves que? Que no, no, no podemos desearte buena suerte, porque pues. Eh, Oye, aquí, ni tampoco aquí, queremos el gol 71 no, y el 72. Oye, no, es hat trick. Eh, decirle, sí. Ah, no, no, va a ser el primero, porque Bunsa sí, fue el primero. GT sí, fue sí, el primero, sí. pero nada no más falta que salga el primer hat trick de visitante, ¿no? Sí, güey, que sea de no, 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 perfectamente. Oye, Diego, tenemos una dinámica contigo. Tú vas a inaugurar nuestras 10 preguntas, pero la regla, la regla, te vamos a hacer 10 preguntas, pero la regla es que nada más puedes decir sí, no, o paso, si no la quieres contestar. Sí, no, o paso, ¿sale? A ver, vale, Diego, ponnos vale, este... Ponnos para que empecemos a hacer... No, son, son sencillas. No te, creas que, no te creas que son este... Ponnos, ponnos los, los todos, Diego. Ponnos los tres para que, para que empecemos con las preguntas. ¿Listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo, Diego? Creo que sí. Ok, viene. Es la pregunta número uno y yo te la voy a leer. ¿Me esperas a que yo te la lea primero? Sí, dale, tranquilo. Eh, sí, no importa. Échale. La primera pregunta. ¿Te preparas con. Ahí está? Diego ha tenido más de 100 novias. No. Espérate, a ver, espérate, espérate. Diego, desconecta, por favor, el detector de mentiras. <laughs> Tenemos que. Desconecta el detector de mentiras. A ver, otra vez, Diego. Diego ha tenido más de 100 novias. No, nunca. Ok, perfectamente. Ya está desconectado. Pregunta número dos. Pregunta, ¿Y no no. qué, güey? Okay, pues está el, estaba el, el detector ah, de mentiras. pregunta número dos yo. Pregunta número dos. ¿El gol de hace tres años es el más importante de tu carrera? No. Ok, perfecto. Pregunta número 3. te explico por qué? Ver, ¿por no, qué? no, pero sí, espérate. Sí, ¿De una vez? No, sí, porque si ah, no se va a ver. ¿Por qué? Porque el primero, a los 16 años, creo que fue el que empezó mi carrera. Ah, sí, cierto. Ah, Entonces, sí. Creo que es el, primer, el primero es el más importante. Entonces, que conteste sí o no. Bueno, no cuando está, quiera. Bien, está bien, está bien. Sí, que, no, que conteste no. sí o no cuando quiera. No, está bien. no, 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 no conteste sí o dale, no. Dale, sí o no te digo. Ok, ¿Llegarás a 100 goles y 100 asistencias en la MLS? Sí. Perfecto. ¿Ves? Ese es un sí contundente. Ese sí, ese sí no dijo... No, déjame, no, blabla, sí, blabla. no, tal vez. No, número... Nada. Pero lo de las novias... Sí, como que el sí lo dudó. Lleva, wey, el sí. sí lo dudó. Ahí va. ¿Veías FCTV cuando estabas en Austin? Sí. Perfecto. Eh, güey, Danos otra camisa, güey, te crees? <laughs> Número 5. ¿Ya te tatuaste el escudo del Galaxy? ¿O lo harás? No. Lo voy a hacer. Oh, sí, lo va a hacer. Ok, perfectamente bien. Pregunta número 6. ¿Crees que la gente te aplaudirá cuando te anuncien en el Q2? Sí. Yo también, tú. No, yo creo que no. Yo creo que sí. ¿Sí? Bueno, ¿Tú crees? Dice que no. Bueno, ¿Tú crees, Gio? Ah, yo, yo, ¿Tú crees que le aplaudan? Nada, dice Gio no, que no. A ver, vamos a ver. Bueno, vamos Pregunta a ver. número 7. Ahí va. ¿Te gustaría ser entrenador cuando te retires? No, mucha presión. Mucha presión. ¿Te gustaría estar en los medios? Más presión. No, tampoco. Tampoco. <laughs> no. Ok, viene la no, pregunta quiere número ocho. Se me hace que quiere ser gamer. No right ser think. gamer, sí, o sí, ser. Sí, sí, sí. o capaz que saco foto. Ah. eso sí está fácil. <laughs> eso sí está fácil. <laughs> no, cualquiera mira, lo hace Jorge. Mira, no, claro, no. Que sí, verdad, no. Número ocho. ¿la, eh, la afición es lo que más extrañas de Austin. No. Ah, bueno, porque también está la familia. Sí. ¿Eh? A mí no, se pero la ciudad también me encanta. La ciudad y todo, perfectamente bien. Pregunta número nueve. Estas ya son las fáciles. Creo. ¿Hay más presión de medios y afición en ley que en Austin? ¿Si hay más presión qué? De afición y de medios en Los Ángeles que en Austin. Sí. Sí, ¿no? Porque pues tiene... sí, ya no, no, no lo platico. Que es que es nivel nacional. ¿Cómo, y ¿cómo la última. Te creo que acá... Espérate yo. Acá Ajá. quieren que llegues a los pleos. Si no llegas, eh, es porque no es un buen año. Acá si no llegás, te pelean, te, te gritan, te, te insultan. La verdad que tenés que sí o sí llegar a, a los pleos acá. Y sí, ¿no? Pues es sí, que, pues, bueno, también lo que gastan, ¿no? Sí, pues el presupuesto. También lo que gastan. Eh, pregúntame, Igual lo esa pregunta número 10. ¿La tendría que ser en todos lados? Sí. Tendría que haber presión en todos lados. Sí, es que, es que, pero, bueno, pero es, que estar, es que estar en, en playoffs es del, del 9 para arriba. Ahí está, déjame, déjame, ahorita, ahorita platicamos okay, eso. No es eso. La última. Celebras si metes gol el sábado en el Quieto? Paso. Ay, <laughs> 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 yo pongo el detector de mentiras, iba, por favor. Yo pensé que iba a salir así <laughs> toda la cosa. <laughs> ok, ¿qué le estabas preguntando de, de lo que dijiste de... Ahorita lo que le interrumpiste? No, ya, ya se me olvidó. Ya se te olvidó. Ya, me olvidó. Es que ya, ya ves, tenemos estar, 50 años. Sí. Perfectamente bien, Diego. Ya, <laughs> no, ya, no, no. Diego, pues sí, te deseamos suerte. ¿Cómo no? Te deseamos suerte el día de, del sábado. Este, ustedes llegan mañana, llegan el viernes, ¿verdad? Eh, mañana, de noche. Ah, oh, mañana en la noche. O sea, van a estar dos días por acá. Bueno, pues. Te... Es, que lo que es que lo que pasa es que juegan muy temprano. Vamos porque... ah, a las 12, ¿verdad? Sí, a las 12. 12.45. 12. Bueno. 12.45, así es que iba a ser. Bueno, ¿tú estás acostumbrado a que todos tus partidos son a nivel nacional? Y sí, ¿por qué no? ¿Por qué? Porque nosotros, vamos, nosotros hemos de estado... de nosotros creo que son. ¿Vale? No, no, o sea, este <laughs> partido creo que es el único que vamos a tener a nivel... O sea, sí, va nosotros por Fox lo vamos y va a, a tener. nivel nacional. Pero tuvimos también el de San Luis. El de San Luis, sí. Ah, ¿sabes qué es lo que nosotros, estaba diciendo él? Eh? lo que el diciendo otro día eh? lo tuvimos con Fox. Sí. Sí. Lo, lo que lo que, le está, lo que tú estabas diciendo ahorita que ya, ya me acordé que lo que tú no te acordaste, okay. pero yo sí me acordé, bueno. este es de que eh, él estaba diciendo de la presión de los medios y de, de ah sí de, ya me acordé de, de, lo, de los playoffs es que como dice él o sea todos todos los equipos tienen que tener la presión de playoffs cuando califican ¿cuántos? 9 10 o sea pues la verdad son sí. muy poquitos es dos terceras partes de los que están ahí por, por lo menos tienen que clasificar o sea, presión al, al LA Galaxy de, de quedar entre los primeros cuatro, a lo mejor, ¿no? Para tener uno. Un, 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 estar de, de, de local. Y también la otra presión es que tenemos que tratar de ganarle al LAFC. Tenemos que estar más arriba que ellos. Sí o sí. Esa es la, la presión que más tenemos. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Sí se siente diferente el LAFC, con, el del tráfico, con, con, con la rivalidad que había entre Houston y, y Dallas con nosotros? No, la verdad que sí. Si te digo la verdad. ¿Sí? Eh, Sí, sí, lo creemos, encanta, ¿no? Porque también a es. A mí me encantaba jugar contra Dallas y contra Houston, me encantaba. Eh, la verdad que siempre la pasaba muy bien. Y ahora que juego los partidos del tráfico, la verdad que creo que hay un poco más de presión acá. ¿Y sabes una cosa, Jorge? Que cuando se juega los del tráfico, normalmente es a nivel nacional y todo el mundo queremos ver ese juego, ¿no? Es de los juegos Galaxy hace, contra el, contra hace, el LFC. hace un año, dos años se lo llevaron al Ross Bowl. Sí, porque, sí, sí. ¿El año porque... pasado fue? El año pasado. Sí. El año pasado fue porque y sí, el, porque este año también lo vamos a tener ahí. ¿Así? El 4 de julio. Ah, <laughs> aparte en 4 de julio. Contra 100 000, jugar con 100.000 personas es ha de ser impresionante. Oye, oye Diego, Ojalá que haya tanta gente. Oye, y, y, ¿y qué te parece? O sea, va a ser la Copa América en ese tiempo. ¿Te parece bien que la ML, que la MLS no no dete, que siga jugando en vez de detener un poco para ciertos esa pregunta siempre la preguntamos entre los jugadores, ¿viste? Porque la verdad que sería algo un poco lindo parar un poco y disfrutar la Copa América, que todo el mundo esté enfocado en eso. Pero está, entendemos que si paramos nosotros, después tenemos que hacer una pretemporada otra vez para empezar. Oye, ya la última pregunta, porque ya se tiene que ir. ¿Me la puedo aventar yo? Vas, dale. Es que tú ya habías recibido ofertas de la de la Liga MX, y además es algo que tú le ibas a preguntar, pero no se lo preguntaste. Eh, tú ya habías recibido ofertas de la, M de la Liga MX. ¿Te gustaría jugar para la Liga MX si es que te llegaran a ofrecer algo? Y, y ya, en la misma pregunta, ya con la inercia, ¿en qué nivel ves a la Liga MX comparado con, con la MLS? Mira, si te digo la verdad, eh, las puertas nunca están cerradas. Yo siempre dije, si tenía la oportunidad para ir a jugar a México, iba. Eh, pero como te digo, ahora tengo contrato, es muy difícil de pensar que, voy a ir para, que pueda ir. Tengo hasta el 2025 acá, que era el contrato que firmé ahí en Austin y ahora lo aceptaron en el Galaxy. Entonces, bastante año voy a estar acá, dos años más por lo menos mínimo. Y después a saber a dónde me lleve la carrera. Lo más importante es seguir haciendo goles y asistencia y, y después eh, que mi padre agarre todas las llamadas que quiera de todos lados y, y veremos a dónde podríamos ir, pero si tenemos que quedarnos acá, los quedamos acá. La liga esta creo que está creciendo mucho, de a poquito, del primer año que empecé ahora, la verdad que la liga creció bastante, y creo que comparada a la liga eh, de México, creo que estamos casi ahí. La única diferencia, capaz que es lo que ganan los jugadores, sería. Perfectamente. Oye, yo yo nada más les quiero decir, que le diga a su papá. Que no acepte, que no acepte de este equipo. No, no, como chingón, no, 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 mira, mira, güey. No no, este no, 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 de equipo no, Diego, no. Si mira, inventes. si quieres ser jugador de la Liga MX, no, 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 puedes no, no, escoger, cual, si quieres ser un dios, si quieres no, ser un no, dios. No, 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 es una es una ridiculez. Perfectamente bien, Diego. pavimentado está ahí, Diego, no inventes. No, no, no te vayas Diego, para allá. te damos las gracias <laughs> por haber estado con nosotros en estos 30 minutos. Te deseamos lo mejor, te deseamos lo mejor en tu carrera. Yo, de corazón, te lo deseo. Diego. tenemos con mucho orgullo eh, tu camiseta que nos regalaste que todavía huele a sudor eh, eh, no, nunca la lavamos nunca nada no no a sudor este a, que es como un qué usan eh que es como un como una crema no una crema como un aceite la de menta sí sí sí, sí. qué es el vix oh ok, bueno pues todavía sigue oliendo eso entonces <laughs> este con mucho gusto lo tenemos aquí y te deseamos lo mejor en tu carrera no te decíamos nada bueno este sábado, pero en tu carrera sigue sigue triunfando y no y la verdad Diego te agradecemos de cuando jugaste en los FC porque porque la verdad te volviste ídolo muy rápido y diste todo por, por nuestra camiseta. Y la no verdad es que lo extrañamos, güey. No, no vayas a llorar, güey. Tenemos sí, el fagundímetro bueno. cada ocho días. Ah, ¿sí? ¿Has, no, visto, ¿Has visto ¿no? el fagundímetro? Oye, oye, tenemos el fagundímetro cada ocho días diciendo lo que extrañamos a Diego. <laughs> sí, sí, ya, ya, ya me mandan <laughs> mensajes de ya, supéralo. <laughs> ya, 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 <laughs> es, que, <laughs> es que no podemos. No, pero ahora tienen al otro, Diego, así que. Diego, sí, muy que bueno, 14, ¿eh? Así que, así que estoy feliz. Sí, y sabes qué? Te voy, te voy a decir, ya que te tenemos aquí, te quiero yo dar mi opinión acerca de lo, de lo que llegó. Diego, Diego es muy bueno, es, eh, aparte es un gran tipo, eh, le echa muchísimas ganas. Yo creo que él está llenando muy bien el número 14. Obviamente le va a falta tiempo para que para que meta goles y para que haga sí, todo lo que, tú, lo que ¿no? tú hiciste, ¿no? Pero bueno, uh -huh. o sea, eh, lo, que es, lo que es llenar el 14, nosotros esperábamos uh -huh. una persona que se entregara. Uh -huh. ¿Y que y se entregara, significa? ¿no? Y lo hace. Eh, Viro. Es un jugador que es no es joven y todo, pero pues le está echando muchas ganas. En realidad, la, la gente que tenemos, yo creo que, que lo único que falta es coordinación y, y no, quiero más. no quiero hablar más. Y paso, no, y si paso. Te digo, verdad, si te digo la verdad, a Diego lo conozco ya de hace tiempo en la liga y buen tipo. Y yo siempre dije, siempre tiene goles. Así que ojalá que haga muchos goles con el 14 y, y siga. Sigue haciendo goles ahí en el Q2 y. Pero la verdad, contra nosotros que no haga ninguno así que estamos, estamos bien. Perfectamente bien. Te mandamos un abrazo, Diego. De verdad, es que Dale, muchísimas un y te agradecemos demasiado que hayas estado con nosotros. Este, y, y bueno, que sigan los éxitos. Diego y Torrando en Controles, Miguel Basualdo, muchísimas gracias. Adiós. Jorge y Turral del Mero Mero, yo y Turrán del Control, ya dije, es que usted pues, es mi hija, ya sabes que mi hija es titular. Sí o sí. <laughs> sí o sí. <laughs> no, no. Nos vamos. Gracias. Ah, bueno.